Las autoridades tratan a esta hora de verificar la identidad de tres cuerpos hallados durante las últimas horas en aguas del río Cauca y que según las primeras investigaciones corresponderían a tres de las cuatro personas desaparecidas el pasado domingo tras la avenida torrencial que se presentó en el municipio de Andes. El primer cadáver fue encontrado en Titiribí. Otros dos cadáveres fueron hallados en jurisdicción de Sabana Larga. En las últimas horas, las autoridades encontraron dos cuerpos en distintos puntos del río Cauca y se investiga la identidad de estas para determinar si corresponden a la de las personas reportadas como desaparecidas por una avenida torrencial en el municipio de Andes. El cuerpo de Noelia Echeverri, de 61 años, también una de las desaparecidas, ya fue encontrado e identificado. El cadáver fue hallado en jurisdicción de Titiribí y, según el DAPAR, fue trasladado a Medicina Legal de Medellín. Un cuerpo encontrado con las características de la señora desaparecida de 61 años. Ya varios familiares de esta persona se comunicaron con nosotros para desplazarse a Medellín y reconocer el cuerpo. Los allegados de los cuatro desaparecidos guardan la esperanza de encontrar con vida al resto de sus familiares, entre ellos una niña de 5 años. Pidieron apoyo tanto de la comunidad como de los organismos de socorro para hallarlos. Necesitamos que nos apoye, que la comunidad que está aledaña a los ríos San Juan, al Cauca, a las riberas del río, los pueblos, que por favor nos apoyen. La directora del DAPAR informó que en este momento se mantiene la búsqueda y que están activos todos los cuerpos de socorro que tienen influencia en el río Cauca.